No, pero ya no sé, ya lo voy a buscar. Muchachos, que
que hoy ponen sus vidas delante de Dios, ante Dios, Luis, Humberto y Laura. Oremos, Dios nuestro, que al crear al género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer. Une la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Luis Humberto y Laura, que van a contraer el matrimonio para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy nos trajo al dar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, tomen asiento. La noche de su boda, Tobías se levantó y dijo a Sara: levántate, hermana. Supliquemos al Señor nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó Sara y comenzaron a suplicar al Señor que los protegiera, diciendo: bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán y le dijiste a Eva: como ayuda y apoyo, y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que los ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no sé satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron: amén, amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Sí, con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿Paña? Les pregunto sobre su intención. Luis, Humberto y Laura, ¿han venido aquí por tener matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles en una otra en matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos? Así pues, ya que quieren establecer una alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. A ver, por ahí está cerrando el tema. Claro, bien volteando, bien viéndose a los ojos. Así bien enamorado antes. Yo, soy Humberto. He venido aquí, Laura, como mi esposa, prometo que te quiero en los próximos días, en los en la salud y en la enfermedad, jamás quiero respetarte toda la vida. Yo, Laura, te acepto a ti, Luis Humberto, como mi esposo, y prometo darte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Muy bien, muchachitos. El Señor confirme con su bondad este consentimiento y cumple ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Nuestros hermanos, con este consentimiento que han hecho ante Dios, ante la iglesia, ahora ya no viven en unión libre, ya no viven en pecado. Ahora es un matrimonio cristiano. Les damos un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Anillos y alas, por favor, anillos y alas. Anillos y alas. Fíjate que se tomó y que estos anillos y estas alas sean símbolos de fidelidad y de ayuda mutua que le recuerde el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, el anillo de Israel. Esta palabra sea luz y vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Muy bien, nos vamos todos a poner de pie para orar por los nuevos esposos. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos, por Luis, Humberto y Laura, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. En verdad es justo y necesario, que es la bendición de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumente los hijos de toda adopción. Prolonga esta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños salvaron a la tierra. Y al hacerlo renacer por el bautismo, haces crecer tu gloria por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Matrimonio.
gracias a todas las personas que nos están aquí acompañando, aquí en el casamiento de mi hija con Luis, y pues desearles que nos acompañen hasta que se acabe la fiesta, y pues desearles la mejor felicidad a ellos, ¿verdad? Como matrimonio, que ellos le echen ganas y que, pues, que de aquí para adelante sea una vida mejor, ¿verdad? Para ellos, y pues a echarle ganas todos. Bueno, primero que nada, agradecer a todas las personas que nos pudieron acompañar en el casamiento de mi hermano. Y agradecerles, ¿verdad? No, la verdad, no tengo palabras. Yeah.
eso me vuelvo loco. Sonrayo me baile, me vuelvo de perro. Eso no debe importar. Tanto empaca tus maletas que yo te hace dar idea. Acaso me vuelvo loco. Sonrayo me baile, me vuelvo de perro. Eso no debe importar. Tanto empaca tus maletas que yo te hace dar idea.
Noche, enviamos un saludo para ellos con todo cariño, saludando a la gente que también ya nos acompaña. Bienvenidos esta noche, esperemos que la pasen contentos. Vamos a continuar con el programa, lo que tenemos por acá preparado esa bonita noche. Vamos a dar paso al vals del billete, hermano. Para ella también es una tradición, así es que vamos a hacer la invitación. Esta noche va a ser en general a todos aquellos que quieran cooperar con lo que sea su voluntad, ¿verdad? De 500. Y ahí vamos invitando a todos aquellos que esa noche quieran acompañar a los novios.
Señores, hermanos, que son la tradición, hermanos, el billete. Invitamos a familiares esa noche, acompañando. Bienvenidos. Familia Montoya, familia y niños anoche, familiares de...
música norteña. Tradicional vals del billete.
ustedes en este que fue su tradicional, el vals del billete. Saludamos a ellos con todo cariño.
esta noche a los novios, mil felicidades. A la una. Dos. Hice por ahí a las dos. Y dos y media, ¿verdad? Estas chicas por allá nos van y dice a las tres. ¡Ánimo! Ahí felicitamos esta noche a la ganadora. A la chica ganadora le enviamos el saludo, príncipes de la música norteña. Y vamos a continuar con... ¿Qué más tenemos?
Príncipes de la música norteña, saludando con el cariño de siempre, esta bonita noche. Los novios, mil felicidades. Gracias por la invitación una vez más. Años en esta noche, hermano, dime. Ahí con todo cariño felicitamos, hermano, a los cumpleañeros, que son bastantes, están de manteles largos esta bonita noche, lo mejor de lo mejor para ellos. Saludamos, hermano. A la familia Flores Ortega, esta noche veamos el cordial saludo para ellos con todo cariño. Hasta Laredo, Tamaulipas, Nuevo Laredo, ¿verdad? Muy bien, enviamos un saludo para ellos esa noche, están también solicitando los corridos. ¡Vamos a romper el baile, hermano! Estamos saliendo de Mapango esta noche, baile bonito. Esta noche, ándale.
Solicitando para ir los temas a la raza de Vicente Guerrero, compadre. Ándale pues. El tema de antes, ahorita lo complacemos, la rola de oro, ¿verdad? La canción de qué pena, ahorita la enviamos con todo cariño. Y dice para Arnulfo Montoya, de parte de los primos del hoyo, ¿verdad? Enviamos el grato saludo para todos ustedes esta bonita noche. La raza por allá del Mezquite y de Santa Leo, esta noche enviamos el saludo, bienvenidos. Vamos a continuar con los temas. Se llama y dice más o menos si es la loba del mal, compadre. Yo
mándalo decir. Fuera por la loba, aquí nos amanecía. Se me hace que sí.